yo interpreto al personaje Darth Vader, que es el villano de la película. El villano, el malo de la película. El malo, que después es querido por todos. Como un personaje que, bueno, no pertenece a nuestro mundo, viene de una galaxia lejana y aterriza aquí lo que es el Salario Junior en Bolivia. Bien, pues quiero compartirles a todos que el episodio 8 de la saga Star Wars se ha filmado acá y el Salario Junior ha sido una de las locaciones, la cual se le ha denominado el planeta Kray. La resistencia aquí tuvo una batalla tremenda con la Primera Orden, quedando casi en sus últimas instancias. Ahora estamos esperando con ansias el episodio 9 para ver el desenlace. Pero esto, desde ahora y para siempre, es el planeta Kray para todos los fanáticos de Star Wars. Usted se quedó, le dejó la nave y está esperando que vuelvan a recogerlo. Claro que sí, está estacionado por ahí, la sal le ha afectado, entonces lo están acondicionando. Gracias a la princesa Leia y Darth Vader es mi padre. ¿De qué lugar ha venido aquí a visitar a Junior en Bolivia? Mi planeta es Alderaan y yo vine aquí a Kray porque yo pertenezco a lo que son los rebeldes y nos estamos rebelando contra el Imperio. ¿Qué le parece el Salario Junior, por ejemplo? No, realmente es una belleza, ya es impresionante, tanta sal. Es hermoso, la verdad. ¿Por qué se quedó acá en Bolivia? ¿Le dejó la nave o qué pasó? ¿Por qué se quedó? Sí, tenía que escapar de mi planeta natal, ya que estaba siendo atacado y tuve que huir de ahí. Vine en mi nave que se llama Tantip 4. ¿Cómo ha llegado aquí al Salar de Uyuni en Bolivia? Bueno, el Salar es una de las maravillas naturales del mundo y ha inspirado también para que una de las películas de Star Wars se haya filmado acá, es el episodio 8 justamente. Que lo conocemos como el planeta Kray, donde ha sido una de las partes principales de la última película, y nosotros encantados de venir hasta acá, gracias al Ministerio, a la gente del Ministerio de Turismo y Culturas. ¿Cuál es el personaje que usted interpreta? No, yo estoy representando a un guardia Royal Guard, un guardia real imperial, que son los guardaespaldas de Darth Vader y del Emperador. Por lo visto, la nave se olvidó de usted, lo dejó, ¿no? Ya va a venir. Habrá que estar esperando con miedo, ¿no? Así es. Y pensar que son un combatió hasta la luna se queda puta. Y háblame de mi regreso, porque estará antes se despertó. Porque tus hijos desean nacer.